Rihanna abrió el show con su presentación de un remix, Taylor Swift estrenó canción, Pink se columpió en el escenario y One Direction hizo que las chicas se volvieran locas y hoy tenemos los detalles de las mejores presentaciones de los MTV Video Music Awards. Hola, ¿qué tal amigos? Sin duda alguna fue una noche espectacular y estuvieron los mejores y más populares artistas en el escenario del Staples Center aquí en Los Ángeles. Todo comenzó con el popurrí de Rihanna. Ella comenzó cantando el tema Cockiness, rodeada de bailarines, y después se baja hacia el público para seguir cantando el tema We Found Love con la ayuda de Calvin Harris. Rihanna prendió al público que ansiaba que comenzaran estos premios. Y One Direction cantó el tema One Thing y claro, el público se volvió loco. Hasta Katy Perry por pronto se desmaya por ellos, pero gracias a Dios estaba su amiga Rihanna de regreso al público para detenerla. Pink, por su parte, empezó cantando su tema del 2001, Get the Party Started, cuando se detuvo solo de un lazo que la alzó por arriba del público y ahí comenzó a cantar su más reciente tema, Blow Me One Last Kiss. Ella, al igual que Rihanna, bajó con su público y terminó el tema subiendo a un columpio en forma de labios y mandando un besito. Y otra que no dio besos fue Taylor Swift, pues el tema de la canción que estrenó en el escenario de los VMAs fue We're Never Getting Back Together, un tema un poco del desamor. Taylor, acompañada de muchos jóvenes con lentes, brincaban y cantaban las líricas de la canción. Al igual que en el video musical, Taylor llevaba ropa súper cómoda, casi pijamas, y la verdad estuvo súper adorable su presentación, donde hasta la cargaron sus bailarines. Alicia Keys, por su parte, cantó la melodía Girl on Fire, o más bien estrenó el tema por primera vez. Ella tocó el teclado y nos recordó una vez más porque es una de las mejores voces en el mundo de la música. Y esto no lo fue todo porque de repente Alicia dice, ¡enciéndelo, Nicki! Y sale Nicki Minaj a rapear luciendo su peluca amarilla. Nicki lo da el todo y agregó un poco de su estilo a la presentación de Alicia. Lo más sorpresivo de su presentación fue que también salió la ganadora de las Olimpiadas, la gimnasta Gabby Douglas, conocida como The Flying Squirrel o la ardilla voladora, a hacer marometas por el escenario. El programa estuvo bajo la conducción de Kevin Hart y se puede decir que fue una de las mejores. Déjenme sus comentarios de cuáles fueron las presentaciones favoritas y les recuerdo de suscribirse al mejor canal juvenil aquí en YouTube para continuar viendo la cobertura especial de los premios MTV Video Music Awards. Desde aquí en Los Ángeles, yo soy Vivian Fabiola. Hasta la próxima.